Va a ser una serie de tres partes. Esperemos que todos puedan atender. tenemos unas cuantas reglas de orden de la casa. Si tiene alguna pregunta que quiere referirse a los oradores por favor usar el icono de la mano para que lo podamos hablar y haga sus preguntas también pueden hacer preguntas en la q y preguntas y respuestas y el presentador hablará con usted más tarde. Si hay comentarios, por favor, agregalos al chat también. Por favor, de poner en silencio sus teléfonos y computadoras durante la presentación y utilizar la mano para hacer una pregunta o un comentario si quiere hablar con los panelistas o presentadores. Para esta presentación va a recibir créditos para CSA y puede también escanear el código CSA de QR y lo va a llevar directamente al sitio y a la forma indicada para su registración. Se, se ofrecen dos unidades en gestión de nutrición. Muy bien, bienvenidos a todos. Estoy muy contenta de que estén aquí. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Va a comenzar Margaret con la presentación y luego Daniel Geisler va a hablar de nitrógeno en el suelo. Luego Blair Schmidt va a hablar de nitrógeno y microbios. Y luego Daniel Geisler va a discutir la mineralización del nitrógeno en la materia orgánica del suelo. Y al final... Margaret va a hablar cómo establecer la demanda de nitrógeno y concluiremos nuestra clase para el día de hoy. Las orígenes de este taller van hacia el primer mes de mi trabajo, cuando estaba trabajando con un amigo y me dijo: Margaret, necesitamos ayuda con el manejo de nitrógenos orgánicos. Afortunadamente, Daniel Geisler también estaba recién contratado. Nos reunimos en un evento de orientación y platicamos. Y llegamos a una propuesta. Particularmente Patricia Lassí, que trabaja en el laboratorio, y los tres de nosotros comenzamos este proyecto en el año 2017. Estaba trabajando en el... Desde ese entonces, dimos el primer taller de este tipo en el año 2019 en mi oficina en Woodland, Patricia y mi persona. Como el grupo de investigación... Eh, les invitamos a nuestros colegas que estaban trabajando en esto y ahora tenemos un esfuerzo diverso y colaborativo que vemos en la pantalla y bastante múltiple. Ellos continuaron a construir la información, la educación y la investigación que compartimos hoy. Después de varios años de estos talleres, pusimos, uh, colocamos una publicación que es la fundación o el marco de trabajo de este taller. En este taller podemos, quisiéramos cubrir el paquete completo de nitrógeno. Hablamos de composta, enmiendas, fertilizantes orgánicos, insumos líquidos orgánicos, materia orgánica del suelo, residuos y cultivos de cobertura y agua de riego. Además, para entender la minerización y disponibilidad, también nos fijamos cómo cómo esto eh, encaja en, en esta dinámica, en un escenario de producción agrícola. Van a ver entonces esta de gráfica a través del taller y lo que esto demuestra es uh, cada una de esas bandas, y esto es un modelo utilizando datos de varios estudios, cada una de estas franjas indica la contribución relativa de nitrógeno de diferentes insumos. La línea quebrada muestra la captación de la planta. Esto específicamente es para un cultivo de tomates, pero hay otros cultivos que tienen una curva similar. Fijándonos en la disponibilidad, las tasas, igualándolas con las demandas e igualando todo esto para su presupuesto de nitrógeno comprensivo. Esto es lo que vamos a trabajar durante este taller. Todo esto es resumido en nuestra publicación. Se llama Estimando la disponibilidad de nitrógeno en producción anual orgánica. Margaret va a dejar el enlace en el chat para su disponibilidad. Lo que platiquemos hoy, muchas de las figuras que vamos a hacer referencia, todas vienen de este documento. Esto es un documento muy bueno para complementar este taller y es gratis y puede descargarlo en línea. Lo que tenemos entonces eh, a la hoja de trabajo. Hay varias partes en esta hoja de trabajo en este documento. La primera sección describe la ciencia detrás del manejo del, del nitrógeno. La segunda sección, cómo preparar hacer tu presupuesto. La tercera sección es haciendo el presupuesto. Hoy, por ejemplo, vamos a trabajar cómo establecer las demandas del cultivo en la parte 1 y también vamos a estar trabajando en la parte 2 cómo incluir consideraciones del nitrógeno que viene de la parte del materia orgánica de su suelo. Como pueden ver, la próxima sesión son cultivos de cobertura, residuos, que vamos a trabajar la próxima semana. Y luego tenemos de los otros insumos, como los fertilizantes, los líquidos. Y luego, cómo agregas el factor de información que tienes de pruebas de tejido de suelos a tu presupuesto de nitrógeno. Al final del taller, nuestro objetivo es de que ustedes puedan confiar. Con confidantemente completar un presupuesto como este y tener estos números disponibles que le puedan describir nitrógeno disponible. Esto es información similar a lo que se está solicitando en sus inform informes de, de nitrógeno. Cada región es diferente en cómo se ve esta información, pero la información es muy similar. Así que esto es directamente traducible a esos formularios ese es nuestro objetivo en el taller de hoy y también te, creemos que es un buen momento para que hagan preguntas traigan su propia información y tengan que nosotros estemos como una experiencia con, práctica así que por favor hagan preguntas y estén pensando de cómo a que esto sea útil para para ustedes sin más entonces quiero Mary va a lanzar la información para que Daniel comience con la primera presentación. ¿Preguntas? El objetivo de esta encuesta es de hacer las mismas preguntas al final de la presentación y esperemos que ustedes hayan podido aprender algo nuevo. Los resultados a las preguntas están en su pantalla e indican las respuestas correctas. ¿Cuál es la forma más grande de nitrógeno en, las, en el suelo? En este caso sería nitrógeno orgánico. Y cuál, en la pregunta 2, ¿cuáles son las formas principales de nitrógeno captadas por las plantas? Es el amonio, 45% de las respuestas. Nitrato es el, la forma más amplia de nitrato en la Tierra. Enseguida tenemos otro set de preguntas. La primera: diferentes bacterias del suelo pueden utilizar solo esta forma de nitrógeno: ammonia, formas orgánicas de nitrógeno, nitrato o cualquier tipo de nitrógeno. Pregunta 2. Es un mundo difícil y cada forma de vida quiere jugar, quiere ganar. El trabajar en unión es mejor que competir. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera? A. Deshaciendo la materia orgánica, los microbios mantienen el nitrógeno fuera de las plantas. Algunas plantas auspician y alimentan las bacterias que pueden fijar el nitrógeno atmosférico. Y tercera opción, los dinitrificadores suministran a las plantas con nitrato, N03. Daniel Geisler es un especialista de la extensión cooperativa en el Departamento de Recursos de Tierra y, y se especializa en el manejo de nutrientes. Su investigación tiene que ver con el manejo de nutrientes y nutrición vegetal en sistemas agrícolas. Y le interesan las diferentes prácticas que tienen en el uso de nitrógeno en diferentes cultivos de California y cómo esto puede ser mejorado sobre todo con el nitrógeno. Tenemos la de tener a Daniel para que hable con nosotros hoy. Gracias por tenerme y gracias a todos por estar en nuestro taller. en mi primera presentación quisiera darles un vistazo de las fuentes de nitrógeno en el suelo y a diferentes transformaciones que toman lugar entre estas diferentes fuentes de nitrógeno cuando vemos al suelo del punto de vista de producción agrícola las fuentes más importantes son nitrógeno orgánico, amoníaco y nitrato. La fuente más grande es el nitrógeno orgánico, que puede ser entre 10, 19 y 95% del nitrógeno total del suelo. El amonio y el nitrato, un poco, el amonio es muy pequeño porque es rápidamente convertido a nitrato en, en suelos aeróbicos. Sin embargo, es muy importante porque estas son las dos formas de nitrógeno que son captadas por las plantas, y que causan que sea la gran captación de la demanda de nitrógeno por las plantas. Es muy importante entender los procesos en el suelo. es la conversión de nitrógeno orgánico que no está directamente disponible a las plantas, a nitrógeno en forma de amonia. Este proceso se llama mineralización de nitrógeno. Es un proceso de microbios donde los organismos convierten el nitrógeno orgánico a amonio. Cuando se descompone en materia orgánica. Pueden ser materia orgánica del suelo, residuos de cultivo, composta o cualquier insumo orgánico. La ammonia no se mantiene muy, por mucho tiempo en esta forma porque hay otros microbios y microorganismos que lo oxidan a nitratos en un proceso que llamamos nitrificación. Los microbios en este entonces descomponen materiales orgánicos para captar energía y alimento. Algunos de estos nitrógenos es utilizado por estos microbios para su propia biomasa. Y depende de qué tanto nitrógeno orgánico está disponible y cuánto carbono hay, puede que capten cierto amonio nitrato, lo que llamamos in, en un proceso que se llama inmovilización. Vamos a fijarnos de eso en un momento. Hay otras cosas que pueden suceder en estas diferentes fuentes de nitrógeno. Como ustedes saben, el nitrógeno puede perderse al ambiente. Por ejemplo, el amonio puede volatilarse como ammonia. La conversión de amonio a ammonia es una reacción química que puede ir en ambos caminos. De acuerdo a las condiciones, la ammonia es un gas. Una vez que se forma la ammonia, se escapa a la atmósfera. En sistemas agrícolas donde eso puede suceder, es en sistemas orgánicos, por ejemplo, eh, cuando el estiércol fresco se deja en la superficie del suelo y frecuentemente se está degradando y puede perder mucho amonio en la forma de amonio. Igualmente en sistemas convencionales como urea, si se aplica urea y se deja en la superficie del suelo, la volatilización puede ser importante. Los nitratos pueden perderse del sistema y la mayoría de ustedes están al tanto de la lixiviación del nitrato que puede perderse a las aguas subterráneas. La razón por qué estos es que se lixivian es porque tienen una carga negativa. Las minerales de arcilla también tienen una carga negativa en sus partículas, lo cual atraen cationes o iones con cargas positivas como el amonio, como el calcio, como el potasio, el magnesio o el sodio. Ellos se atraen a las a la orgánica, a la materia orgánica en el suelo y a los materiales de arcilla y muchos se le exhiben como el nitrato tiene una carga negativa, no es atraído. Tan pronto tenemos que el movimiento de agua en las en el suelo, el nitrato se mueve con el agua. Y tenemos movimiento del agua más allá de la zona radical. Los nitratos se mueven con esa agua bajo de la zona radical y se pierde. A través del tiempo puede terminar en las aguas subterráneas. Por eso entendemos el concepto de lexiviación. Otra manera que el nitrato se puede perder es por la denitrificación. Eso también es un proceso de microbios. Solamente toma lugar en suelos que están saturados con agua los, los microorganismos permiten muchos de estos microbios o microorganismos no pueden sobrevivir sin oxígeno pueden utilizar el nitrato lo que se llama un aceptor electrónico que pueden cambiar de oxígeno a nitrato en ese proceso en ese proceso lo que pasa es que el nitrógeno atmosférico, hasta que sea liberado, es un gas, o el óxido nítrico, que también es un gas y también es un gas de invernadero. Cuando toma lugar la nitrificación, el nitrógeno puede perderse como un gas. Del punto de vista de presupuesto, frecuentemente no es una cantidad grande, tal vez unas cuantas libras por acre. Va a ser más alto en suelos con altos concentración de nitratos a suelos altos en arcilla que se mantienen saturados por mucho tiempo y después de un riego pesado o después de una lluvia estas son las condiciones donde toma lugar la denitrificación en la mayoría de los suelos la denitrificación en libras por acre es pequeño pero aún es una preocupación porque el óxido de, de nítrico es un gas invernadero que contribuye al efecto de invernadero, al clima, y en unas cuantas libras por acre pueden agregar mucho óxido nítrico al, a la atmósfera. La denitrificación en realidad es una preocupación ambiental, no tanto una preocupación para producción agrícola, uh, sino enfocado en el presupuesto de nitrógeno. Quisiera enfocarme ahora en la mineralización del nitrógeno, cual es un proceso muy importante en cada suelo, en cada campo, sobre todo importante en agricultura orgánica, porque la mayoría del nitrógeno es agregado en las formas orgánicas. Productores orgánicos, ustedes dependen en lo de los microbios del suelo para mineralizar o convertir su nitrógeno orgánico a amonio el cual es una forma disponible de nitrógeno a la planta. La inmovilización también puede tomar lugar. Primero quisiera fijarme a los factores que afectan la mineralización del nitrógeno. Vamos a ver cada uno por separado. Estos son temperatura de suelo y humedad, la calidad de la fuente orgánica y la gestión del cultivo o de los nutrientes en los campos. Veamos entonces cómo la temperatura afecta la mineralización del nitrógeno o la actividad micróbica en general. En esta gráfica de izquierda a derecha tenemos aumento en temperaturas de 32 a 82 grados Fahrenheit y la axis Y es una escala relativa de mineralización de nitrógeno de 0 a 120 a medida que la temperatura está a 77 grados es igual a 100. Podemos ver que a medida que calienta el suelo, los microorganismos del suelo están más activos y se está mineralizando el nitrógeno más rápidamente. Esa es la razón por la que mantenemos nuestros alimentos en la refrigeradora para disminuir la degradación de nuestros alimentos, porque cuando está frío, los microbios son menos activos, pero su actividad en realidad aumenta mucho a través de un rango de temperaturas que observamos en el suelo. No aumentaría por siempre. A un alrededor de 100 grados Fahrenheit comienza a ponerse la curva y a disminuir porque se pone muy caliente para los que microbios sobrevivan. El rango de temperaturas que observamos en el suelo para mineralización del nitrógeno y actividad microbial aumenta con aumento en temperaturas. Aquí dos ejemplos de California. La línea negra es de una estación en Davis, en el Valle Central de California, y la línea café es de una estación en la costa central en Salinas. Eso es del mes de enero a enero y la temperatura es 40 grados a 80 grados Fahrenheit. Pueden ver durante el, bien, el invierno, son bajas las temperaturas y aumentan durante el verano. Y eso es medido a una profundidad de 6 pulgadas. La temperatura de la superficie puede que sea, que cambie más que esto. Pero a 6 pulgadas de profundidad en Davis, durante el verano, la temperatura llega a 75 o un poco más y luego disminuye. Nunca se congela en el Valle Central a 6 pulgadas de profundidad, pero siempre hay una temperatura más baja que podría ser 45 grados Fahrenheit. En la costa central, porque está cerca al Pacífico, vemos menos diferencias en temperaturas del suelo y del aire durante el año, así que no se vuelve tan frío en el invierno y tan caliente durante el verano. Pero las temperaturas del suelo le dan seguimiento a las temperaturas del aire, pero es más moderado, sobre todo mientras más profundo estés para que no llegues a los extremos con las temperaturas del aire. Un factor secundario que es muy importante para la actividad de los microbios es la humedad del suelo. Mientras más seco está el suelo, menos activos están los microorganismos. En esta gráfica de la izquierda a la derecha tenemos el, el contenido de humedad volumétrico seco a la izquierda completamente saturado, saturado en la derecha. Y esta axis es el valor que se le da a la tasa de mineralización, cero al final porcentaje, en la parte inferior para una marca una tierra amarga, vemos en el lado izquierdo el punto permanente de marchites, donde las plantas comienzan a, a, a desmayarse, es porque están en este rango, no con capacidad de campo. Vemos la línea negra, que es la mineralización, podemos ver idealmente cuando el suelo está a capacidad de campo, los microbios tienen suficiente agua y oxígeno. Y los poros están llenos de oxígeno, así que están muy bien. Pero tan pronto que la temperatura disminuye, la actividad microbica disminuye, la amenización disminuye también. En el punto de marchita es permanente. Todavía tenemos muchos poros en la Tierra que tienen agua. Son muy pequeños para que las raíces puedan extraer esta agua. Pero los microorganismos que viven en estos poros todavía pueden estar activos en el punto de marchitez permanente el 40% de la mineralización del nitrógeno va a tomar lugar el suelo tiene que estar mucho más seco para que todos los microbios paren de estar trabajando en la mineralización del nitrógeno de nuevo, por general, mientras más seco esté la tierra, comenzando en capacidad de campo uh, va disminuyendo la actividad micróbica Cuando combinamos estas líneas de temperatura, la respuesta de temperatura y de humedad, y lo aplicamos a un suelo del Valle Central de California, vemos este siguiente perfil. Esta gráfica la vamos a ver más amplitud para que puedan visualizar. Esto es del primero de enero a primero de enero en un año. Y el axis del lado izquierdo es la mineralización del nitrógeno. Esto es para un cultivo de tomate para procesar que fue sembrado en abril y cosechado en agosto. Lo que podemos ver acá utilizando humedad del suelo y temperatura del suelo es que durante el invierno la mineralización del nitrógeno es baja debido al límite por la temperatura. Tenemos precipitación y humedad durante todo el verano, que es óptimo, pero la temperatura es baja. Tan pronto las temperaturas aumenten en, la, en el, la primavera, aumenta la, la actuación de los microbios y luego está húmedo el suelo y el cultivo está regado. Tan pronto se para el riego antes de la cosecha del cultivo, la amenización de nitrógeno disminuye primero porque el suelo se está secando y más tarde hacia septiembre, octubre, porque las temperaturas también disminuyen. Como mencioné, esto es para un cultivo de tomate, pero se puede hacer para un huerto donde el riego se continúa hasta octubre y luego esta disminución tendría lugar más tarde. Pero cuando disminuyen las temperaturas en el otoño la administración de nitrógeno también disminuye. Si tenemos un evento de lluvia temprano en el otoño, podemos ver un punto alto porque la humedad es ideal y la temperatura no está tan baja, pero por general durante el invierno la emisión de nitrógeno va a ser bajo porque las temperaturas son bajas también. Estos son las condiciones ambientales que afectan la mineralización del nitrógeno o afectan la actividad de microbios en general, porque ellos dependen de temperatura y humedad. Pero el alimento o la fuente que están descomponiendo y su calidad también tiene un papel importante. Lo que es muy importante es el contenido de nitrógeno y la proporción de carbono a nitrógeno del material orgánico que los microorganismos van a descomponer. Este es un ejemplo de residuos de cultivos con diferentes contenidos de nitrógeno de izquierda a derecha son semanas después de que se incorpore ese residuo al suelo hasta 12 semanas y en la axis y o en la axis vertical vemos el porcentaje de nitrógeno total que el residuo lo mineraliza. Si tenemos residuo de 3 a 5% con nitrógeno puede ser lechuga o, o residuos de brócoli, vemos que los microorganismos mineralizan el nitrógeno desde el comienzo hasta el final del periodo de 12 semanas en un suelo más cálido, que tiene 60% del nitrógeno total, es mineralizado y ahora está en la forma de amonio o nitratos. Si en la otra mano tenemos un residuo con muy bajo contenido de nitrógeno, digamos menos del 2%, puede ser uh, paja o heno, vemos que el nitrógeno disponible en el suelo en la forma de amonio o nitrato disminuye al comienzo debido a la inmovilización. Solo después de algo de tiempo los microorganismos comienzan a mineralizar el nitrógeno o comienzan de nuevo disminuyendo la cantidad de amonio. O nitratos que está en estas fuentes. ¿Por qué es eso? Los microorganismos decomponen el residuo. Necesitan nitrógeno y carbono como bloques para poder tener su propia biomasa. También utilizan el carbono como una fuente de energía. Si tienen más nitrógeno de lo que necesitan relativo al carbono, ellos liberan una cantidad de exceso nitrógeno en la forma de amonio a la solución del suelo. Y eso es lo que llamamos mineralización del nitrógeno. Ese es el producto base que ellos liberan porque no tienen suficiente carbono para utilizarlo. En la otra mano, cuando ellos descomponen algo que tiene alto contenido de carbono y muy poco nitrógeno, están limitados por el nitrógeno. Si pueden encontrar nitrógeno en otro lado, por ejemplo, en la solución del suelo, ellos van a captar el nitrato, el amonio o el nitrato e incorporarlo a su biomasa micróbica. Eso es lo que llamamos inmovilización de nitrógeno. El nitrógeno no es perdido, todavía está en el suelo. Temporalmente no disponible a las plantas porque está en la forma de tejido micróbico. Si tenemos mineralización neta o inmovilización, depende de la proporción de carbono a nitrógeno. Si es menos de 20, vamos a ver solo mineralización. Si es más alto de 30... Vamos a ver inmovilización, por lo menos al principio temporalmente. No solamente la proporción de carbono a nitrógeno, sino la disponibilidad de carbono y nitrógeno toma un papel muy importante. Por ejemplo, digamos que tenemos residuo de brócoli con una proporción de carbono a nitrógeno de 10. El, res el residuo contiene 210 libras de nitrógeno por acre lo que vemos es que el nitrógeno se mineraliza inmediatamente, rápidamente, en los dos primeros mes, meses. Dos terceras partes del nitrógeno ya se han mineralizado hasta casi un 60%. En el otro lado, si la materia orgánica del suelo en la misma tierra tiene una proporción similar de carbono a nitrógeno de 10, pero si asumamos que el 2% está en el pie principal de la superficie, eso quiere decir que vamos a tener 3.500 libras de nitrógeno por acre, aunque eso es mucho más de las 200 libras de nitrógeno del brócoli. La amenización del, del nitrógeno es más lenta de la materia orgánica, porque este material que está altamente disponible y ha sido descompuesto. La materia orgánica del suelo está asociada con materiales arcillosos. Está lentamente mineralizado. La cantidad que puede ser mineralizado y en el tiempo es mucho más baja que, digamos, con un residuo de brócoli con la misma proporción de carbono a nitrógeno. Y el último punto que voy a hablar es la administración del cultivo. Hemos visto que el riego, por ejemplo, tiene un gran papel. Si se seca el suelo, los microbios no están muy contentos, la actividad disminuye, pero también si el material orgánico es enterrado o incorporado al suelo o se aplica a la superficie, eso tiene un papel muy importante. De nuevo, aquí vemos en la axis horizontal, eh, vertical, el porcentaje de nitrógeno liberado, el azul, un estudio de Richard Smith. Son diferentes materiales, que es 4% de nitrógeno y el verde es un material con 12% de nitrógeno, que era harina de, de pluma. Cuando se entierra en el suelo, es más, mucho más femenizado que cuando se colocó en la superficie del suelo. En la superficie del suelo puede secarse durante el día, no está en contacto con los microbios. Así que toma mucho más tiempo para mineralizarlo o para tener nitrógeno disponible en estos materiales. Así que la administración de estos productos, si es incorporado o aplicado en la superficie, tiene, es un papel muy importante, juega un papel muy importante. Estos son los factores que afectan la administración del nitrógeno. Y en la siguiente presentación. Esta semana y las siguientes dos semanas vamos a entrar en más detalles en los diferentes tipos de fuentes de nitrógeno que están mineralizados y cómo se comportan en, la, en el suelo. Muchas gracias. Esa es la presentación de Daniel. Y un vistazo breve de los procesos, procesos de nitra, del nitrógeno. La primera pregunta es, ¿la denitrificación es un factor significante en el presupuesto de nitrógeno en sistemas acuáticos de producción de arroz? Sí, sí lo es. Si tenemos residuo de nitrógeno cuando siembras el campo, este residuo de nitrógeno en el suelo va a ser bajo cuando se cosecha el arroz. Los productores de arroz aplican urea o fertilizantes de amonio para que el fertilizante que es aplicado no se convierta a nitratos en los sistemas de, de arroz no debe aplicarse como nitrato porque se pierde pero, pero si es una cantidad considerable de nitrato en el suelo en la primavera probablemente se pierde durante la temporada de crecimiento la fuente de fertilizante tiene que ser diferente en los sistemas de, de arroz. Otra pregunta: ¿Cómo afecta el pH? Estas gráficas. ¿qué, ¿Qué papel tiene el pH en esto? Los microorganismos responden al pH, aunque son relativamente flexibles cuando se trata de la amenización del nitrógeno. Cada tipo de microorganismos tienen un pH óptimo, pero hay tantos diferentes tipos de microorganismos involucrados que entre un pH de digamos 6 y 8 no vemos mucho efecto. La mineralización de nitrógeno no es afectada mucho por el pH cuando vemos el rango que vemos por general de pHs donde las plantas también pueden producir si el suelo es muy ácido, entonces sí, uh, los microbios pueden estar afectados. O si está muy alcalino, entonces menos y menos microorganismos uh, están cómodos con estas condiciones. So, si afecta el, pH, el pH afecta la actividad micróbica, pero el rango que tenemos para que los cultivos se produzcan no, no tiene tanto efecto excepto por si creces arándanos y tienes un pH de 5. En ese caso, si vas a ver la trificación, va a ser muy baja porque estos microbios no les gustan pH tan bajos como 5. Pero la amenización aún va a tomar lugar. ¿Otra pregunta? La amenización continúa aumentando después del día 100 con altos residuos de carbono, nitrógeno o compostas. Puede continuar un poco, pero hasta cierto punto se va a, a planear, se va a parar. Lo que observamos eh, con los residuos de brócoli, eh, hacemos dos terceras partes del nitrógeno, va a ser mineralizado inicialmente y luego la curva se pone plana y lo que queda, pues, se va a mineralizar al a la misma tasa de la materia orgánica del suelo. Cuando tenemos algo que tiene un contenido bajo de nitrógeno, se inmoviliza primero, la mineralización de nitrógeno va a continuar, pero nunca va a llegar el nivel de un residuo de brócoli. Se va a poner plano en los puntos más bajos, de acuerdo al material eh, que tenga un 20% o algo. Nunca va a parar el proceso, pero básicamente va a llegar a un nivel de materia orgánica de suelo. Si llega a ese punto en 100 días o 150 días, eso depende en las condiciones del invierno cuando está frío, va a tomar mucho tiempo para llegar a ese equilibrio donde no vemos un, un aumento más del proceso que durante el verano, cuando el, está el suelo caliente o cálido y la actividad microbiana está a lo máximo. En ese último ejemplo donde aplicaste en la superficie y enterraste el producto, ¿el nitrógeno que se pone en la superficie se pierde o todavía se mantiene en la superficie? Depien Depende de la fuente del material. La harina de hoja, la harina de pluma probablemente existe, pero no está disponible en las plantas. Si hubiéramos incluido a... Uh, Estiércol fresco de animal, la situación sería diferente. Puede perderse como volatilización de amoníaco, pero la harina de pluma, por ejemplo, eh, son más que básicamente proteínas. No existen y se mantiene por más tiempo para que los microorganismos puedan de degradarlos. El proceso es más difícil cuando está en la superficie que cuando están incorporados en el suelo y en contacto con microbios directamente. Y humedad, tal vez. Sí, probablemente es el factor principal, la humedad. Cuando la inmovilización ocurre, ¿por cuánto tiempo y qué factores contribuyen a volver a causar la remin remineralización? Todo depende en el material, por supuesto. En la proporción de carbono a nitrógeno, mientras más material esté inmovilizado, la temperatura tiene su papel. Lo que sucede es que los microorganismos, como mencioné, también necesitan carbono como una fuente de energía, como nosotros necesitamos, ellos liberan dióxido de carbono a la atmósfera, queman algo del carbono y el nitrógeno se mantiene en el sistema, el carbono es liberado. A un punto van a llegar a una proporción de carbono a nitrógeno y de nuevo eso es favorable. A, a la mineralización de nitrógeno. Así que ese es una de las, un factor, cuál es la, eh, la proporción de carbono a nitrógeno inicial. Por supuesto, la temperatura y la humedad afectan la actividad micróbica. En frío, en suelos fríos, va a tomar más tiempo antes de que la remineralización vuelva a tomar lugar que en un suelo caliente y húmedo. Brad es el gerente del programa en el Land Conservation Center del Ambiente. Él es un microbiólogo del suelo. Lleva a cabo investigación sobre diferentes tipos de presión agrícola en la captación de carbono y los procesos de los gases de invernadero. El papel de las comunidades microbicas en la salud del suelo y su mantenimiento. Voy a tomar un breve salida del nitrógeno, uh, de específicamente de nitrógeno, y cómo el nitrógeno trabaja en, en estos uh, sistemas de producción, y hablar un poco más en términos generales de, de los microbios que están en el suelo que conocemos sobre microbios absolutos, cómo funcionan, y hablar un poco en los ciclos de nutrición del suelo, sobre todo el nitrógeno, el ciclo de nitrógeno, y conectar con algo de los temas que platicó Daniel. Hablar también sobre diferentes tipos de microbios que están en el suelo, la interacción que hay entre nuestra prácticas de gestión y cómo eso afecta los tipos de microbios que podemos esperar ver en el suelo. Lo que podemos hacer para estos microbios y lo que estos microbios pueden hacer para nosotros. El primer punto que yo trato de platicar cuando hablamos de los microbios del suelo es la proporción. Los microbios viven en una escala muy diferente a nosotros. Aquí tenemos una comparación eh, de nuestra gráfica, nuestro tamaño en metros. Uh, los microbios están... tan lejos de, de nuestro tamaño como nosotros estamos, de la escala de tamaño que ellos están, sobre todo en el suroeste de los Estados Unidos. Es importante porque las cosas pueden suceder en diferentes tasas, físicamente eh, son diferentes, diferentes cosas como los, el agua, a la escala de los microorganismos, ellos ven el agua como un tipo de, de gel que ellos están acostumbrados a interactuar en este ambiente. ¿Cómo puede ser esto diferente? ¿Y cómo es la interacción entre los microbios y el, el ambiente alrededor de ellos? ¿Es, todo esto es diferente también. Nuestro entendimiento de los microbios del suelo han cambiado dramáticamente en las últimas décadas. Estoy colocando esta gráfica en un en un contexto en un contexto histórico. En los años 60, estábamos viendo plantas en vivo más que todo en lo que podíamos ver observar. Habían plantas, animales. Habían otro tipo de cosas, pero eran muy poco importantes en el árbol de vida. No eran muy prominentes en los años uh, 90, a medida que varios nuevas maneras de estudiar los microbios con electromicroscopios, uh, particularmente con ADN. Secuen secuencia de ADN, viendo el material genético, nos dimos cuenta de que los microbios son mucho más diversos de lo que habíamos pensado y que hay mucho más de ellos de los que pensamos. Pero aún así era una escala similar a las plantas y animales que vimos en los años 60. Luego, la última actualización del árbol de vida, las bacterias en particular, lo que ahora conocemos, están un grupo más amplio, más diverso que cualquier otro grupo, que cualquier otra vida en el planeta. Si hacemos un acercamiento en esta gráfica, un par de puntos hay que hacerlo notificar. En la parte inferior de la gráfica están los animales y los hongos, las plantas, las algas. Hablando relativamente en cuanto a información genética, existe un grupo pequeño comparado al número vast amplio de microorganismos en el lado derecho de la gráfica donde vemos un círculo azul eh, se agregó al árbol de la vida en el año 2016 no se conocía nada de estos organismos antes del año 2016 todavía estamos teniendo mucho conocimiento de especies de bacterias en el árbol de la vida. Y no nos sorprende cuando tomamos en cuenta que en una cucharadita de suelo puede haber mil millones de bacterias, en las cuales incluye 500 a 100 mil especies de bacterias. La cantidad y la cantidad tan amplia de números y de organismos. En el suelo es, es gigante y logra que esto sea difícil para estudiar. Podemos entonces fijarnos, observar el suelo en diferentes maneras, viéndolo de los en microorganismos individuales hay muchos de ellos entendemos poco sobre la mayoría de los microbios que viven en el suelo. Tal vez conozcamos uh, funciones en detalles y cómo operan digamos para dos al 5% de los microbios en el suelo. 95% de los microbios sabe, conocemos muy poco, entendemos que son familiares. En algunos casos no sabemos nada exactamente, solamente que existen y que están en el suelo. Si podemos ver el suelo como un sistema dinámico de varios ciclos bioquímicos que son impulsados por insumos de energía. Eh, en realidad funcionan con cualquier organismo. Igual que nosotros tenemos que alimentarnos para funcionar. El suelo trabaja de la misma manera. O sea, necesita una comunidad de micróbica para obtener alimento, para tener funciones. Y esto impulsa todos los ciclos en los el suelo, El ciclo de carbono, de fósforo, de azufre, de nitrógeno, de calcio... Y todos estos ciclos trabajan en unión. Si afectamos entonces uno de estos ciclos del suelo, específicamente prácticas como agregar fertilizantes, por ejemplo, agregar extra nitrógeno o fósforo al suelo, afecta a todos los ciclos en el suelo porque todos están interconectados. Podemos fijarnos en vez de organismos. Individu individuales. Podemos ver, por ejemplo, las conexiones globales de cómo cambios específicos que nosotros hacemos pueden afectar como un completo de estos ciclos. Podemos ver todos los resultados como almacenamiento de carbono, biomasa del suelo, nutrientes, nutrientes y agua para plantas, igualmente los gases de invernadero fuera de que escapan del suelo. Así que podemos entonces estudiar los efectos de diferentes prácticas y cómo el carbono y otros nutrientes cercanos al sistema eh, tienen que ver con estos logros. Esto es un énfasis del diapositivo que ya mostró Daniel. So, no voy a hablar mucho de esto en detalle. Todos, todas las reacciones en este sistema son afectadas por los microbios o se llevan a cabo por los microbios. O hay una interacción entre microbios. No hay en realidad nada en el ciclo de nitrógeno en el suelo donde los microbios no están involucrados. Y eso es entonces uh, lo que hay que tener en mente, que los microbios son muy importantes a todo lo que sucede en el suelo. Todos los uh, círculos en rosita son los procesos de microbios dentro del sistema del ciclo de nitrógeno. Daniel ya repasó. La transformación de... Transformaciones de nitrógeno en el suelo. Quiero indicar unos puntos en esta diapositiva de la fixación del nitrógeno. El nitrógeno es... Es... Es una, una reacción orgánica muy difícil que pasa nitrógeno que es convertido a, a nitrógeno mineral o, o a formas orgánicas. Las plantas algunas veces invierten a energía y nutrientes para alimentar y almacenar las bacterias en las raíces las cuales producen y pueden fijar nitrógeno uh, de la atmósfera y convertirlo a una forma que las plantas puedan utilizar las plantas dependen en la importancia de nitrógeno a las plantas seleccionando bacterias que pueden hacer esto Existen muchas relaciones en el suelo entre plantas y entre diferentes hongos, bacterias que, están, que son importantes y que pueden ser simbióticas, donde ambos socios se benefician. Pueden ser antoganísticas, como la denitrificación. Los denitrificadores utilizan nitrato, igual que las plantas, así que compiten con las plantas. ...para ese recurso de nitrato. Es, ¿Cómo suceden esas interacciones? ¿Y cómo... ...podemos impulsar al sistema? Es todo parte... De, de la importancia del ciclo de nitrato en el suelo. De ciertas maneras, el manejar los ciclos de nitrógeno es manejando los microbios porque ellos impulsan el ciclo en el suelo. Parte de eso. Es seleccionar específicos microbios específicos. Parte de eso es el tipo de interacción que esos microbios pueden tener y cómo los microbios se comportan en el suelo. De nuevo, esto es. Uh, No importa cuál es la forma inicial de nitrógeno, una gran porción de los nutrientes del suelo va a través de los microbios antes de que la planta los obtenga. Los microbios procesan los nutrientes que están entrando al suelo, los hacen disponibles a las plantas o menos disponibles a las plantas. La pregunta entonces es cómo podemos nosotros mover las palancas en esos puntos críticos en los caminos químicos, ¿cómo podemos mover la palanca que determine si el nitrato va a microbios o a plantas o cómo podemos mover la palanca que determina que vamos a terminar con con de nitrógeno como el producto o óxido nítrico, que es un gas. Así que esta producción de óxidos nítricos en agricultura pueden tomar lugar. En vez de enfocarnos en microbios individuales, típicamente nos fijamos en modelos y este es uno de esos modelos posibles que las personas están considerando en cuanto a microbios. Divide los microbios en diferentes tipos o grupos competentes, que son microbios de amplio tamaño, crecen lentamente, tienen mucha diversidad metabólica, producen anticuerpos que otros microbios no producen, tienden a ser porque son... ellos invierten en la diversidad metabólica porque pueden vi vivir en diferentes ambientes, pueden crecer lentamente que otros microbios. Los tolerar tolerantes al estrés crecen lentamente, viven bajo condiciones donde otros organismos lo encuentran difícil sobrevivir y luego tenemos las especies malezas lo que llamamos los que corren rápido crecen rápido ellos su estrategia de supervivencia es multiplicarse lo más rápido que sean y utilizar los recursos lo más pronto posible debido a que ellos hacen esto típicamente, son menos eficientes en lo que hacen. Así que utilizan carbono ineficientemente y lo liberan más como dióxido de carbono a la atmósfera. Y tratan de utilizar los materiales lo más rápido posible. Así que pueden fabricar, pueden hacer que esos nutrientes estén disp no disponibles al resto de los microorganismos. En esta diapositiva vemos el efecto de cómo funcionan los microbios en el suelo. No tengo un buen ejemplo de nitrógeno en el, en el ciclo de nitrógeno, pero hemos hecho un experimento hace unos cuantos años donde estamos observando el metano inyectando metano en la subsuperficie. El metano es mucho más simple que el ciclo de nitrógeno y fue más fácil de poder darle seguimiento a lo que sucedía y cómo los diferentes microbios fueron afectados. A través del tiempo observamos un un crecimiento rápido que deshacían el metano el metano y aunque estábamos incorporando más y más metano al suelo solamente cuando las concentraciones de metano después de un tiempo aumentaron y se mantuvieron altos por mucho tiempo entonces eh, las especies que estamos observando aquí, metilobacter, hicieron su trabajo. Observamos en el perfil de suelo la distancia más de los uh, metilobacteres en el punto de inyección. En los números de los metilosinos no cambió de todo lo que pensamos es que pudo haber sucedido, fueron reemplazados bajo ciertas condiciones. Si agregamos fertilizantes de nitrógeno, por ejemplo, eh, nitrógeno mineral como fertilizante, hay bacterias que pueden deshacer altas concentraciones de, de ese tipo de nitrógeno, de fertilizante, y, y lo pueden utilizar rápidamente. Así que uno tiende a seleccionar... Esos microbios en específico. Puede que no afecte los microbios que pueden utilizar o que yo utilizaba: uh, formas orgánicas de nitrógeno, de residuos orgánicos o de compostas o este tipo de cosas. Dependiendo del de cómo agregues esos nitrógenos a los suelos, puede afectar cuáles tipos de microbios vas a terminar. Esto es una diapositiva que resume lo que pensamos que es una manera de, de considerar los microbios del suelo, como estos tipos duros de microbio. Las especies uh, tipo malezas um, prefieren nutrientes simples, como fertilizantes minerales. Son especialistas, se enfocan en cierto tipo específico de nutriente. No les importa periodos sin siembras porque no hay alimento disponible. Viven. Viven cuando hay suficiente alimento, se multiplican lo más rápido que pueden, y cuando la fuente de alimento no existe, se mueren a través de sus bajos números y vuelven a regresar rápidamente. Y no les importa que haya labranza, que se disturbe el, el suelo, de nuevo hace que los nutrientes estén disponibles a ellos y pueden multiplicarse rápidamente y utilizar esos nutrientes. En el otro lado, la tortuga y el elefante son ejemplos de microbios que son competidores. Ellos prefieren nutrientes complejos, como los que tenemos en... La... de diversidad metabólicas diferentes, que ellos pueden utilizar diferentes tipos de nutrientes. Ellos uh, prefieren una fuente estable de alimento cuando no hay cultivo en el campo. Es bueno tener cultivos de cobertura, porque estos cultivos de cobertura pueden suministrar alimento y una variedad de alimento diferente. Ellos tienden a creer la estructura del suelo. Por esa razón, cosas como la labranza pueden ser destructivas a ellos porque destruye la estructura y los expone a organismos predatorios que existen en, la, en el suelo. Prefieren una labranza reducida. Las especies tipo maleza, porque utilizan carbono y nitrógeno y otros nutrientes en el suelo, frecuentemente tienden a, a destruir la estructura del suelo a través del tiempo. Bien. Muy bien, preguntas para Rad. Una pregunta. Puedes hablar de la importancia de bacterias que viven libres uh, hacia el aumento de nitrógeno en el suelo. Como mencioné, obtener nitrógeno de la atmósfera al a formas que los organismos puedan utilizar es una es una reacción especialista especializada, muchos organismos no lo pueden lograr, otros sí lo pueden lograr. No puedo hablar a ese específico a números de bacterias pero esas bacterias son muy importantes al presentar e introducir nitrógeno al suelo, como también como también los que arreglan el nitrógeno simbióticamente. Estos organismos tienen una vida más fácil porque se les suministra protección de alimentos protección física del ambiente y también todos los nutrientes y humedad que ellos necesitan para hacer lo que tienen que hacer. Por eso es que los cultivos, las plantas que tienen las bacterias que fijan el, el nitrógeno pueden aumentar el nitrógeno, la fuente de nitrógeno en el suelo pueden aumentarlo. Otra pregunta. Agregando inoculantes microbios tiene efecto en los microbios sistémicos, en los microbios que existen. Muy buena pregunta. Uh, mi historial en uh, en re remedio en genética bacteriana y remedios de bacterias, lo que hemos Aprendimos en bioremediación: -re es que el agregar microbios que en el laboratorio o en bioreactores, aunque sean muy eficientes en deshacer uh, químicos en específico que queremos que deshagan en el suelo, en realidad no trabaja tan bien, porque cuando creces bacterias fuera del suelo en un ambiente diferente has seleccionado mutantes que son muy buenos en producir y producir en, en cualquier ambiente, en bioreactores. Tal vez que no crezcan también en un ambiente de suelo. La mejor manera de, de remediar biológicamente es darle tiempo para que se deshagan los químicos que necesitas que se deshagan en el suelo. Ahora, eso es un ejemplo de un sistema más simple, porque en remediación biológica observamos químicos, les damos seguimiento, es una cosa simple en lograr. Pienso que en general es difícil. De, de saber si el agregar inoculantes en forma de bacteria, por cuánto tiempo estos inoculantes de bacteria pueden sobrevivir en el suelo. Pienso que una de las excepciones a eso es si estás uh, cubriendo las semillas con microbios específicos que tienen una interacción directa con la planta, esos pienso que son más efectivos, pero simplemente agregar inoculantes al suelo puede no... Ser súper efectivo bajo la mayoría de las circunstancias en general. Cuando dices de eso, Rad, ¿hablas de rhizobias o hongos micro mycor uh, Sí, los hongos micro son son bacterias y hongos que ayudan a proteger las plántulas de ciertas enfermedades en específico. Que ayudan a suministrar nutrientes. Uh, hay unos cuantos uh, ejemplos como ese, que, pero es generalmente donde es más efectivo, es puesto como un, una interacción específica entre el microbio y la planta. Vamos a tomar estas últimas dos preguntas y a seguir con la presentación una es un comentario, confirmación? ¿La no labranza sería la mejor manera de manejar los microbios? Hace años yo hubiera dicho que sí. A medida que he aprendido más de la complejo que son los suelos, eh, pienso que lo que necesitamos figurar es cuándo es mejor estratégicamente a hacer labranza, porque algunas veces la labranza puede ayudar. Y también, si la alternativa a no labranza es usar químicas para matar la maleza, cultivos de cobertura, es, uh, puede ser una cosa difícil de, de qué recomendar. Pero por lo general, reduciendo la labranza es bueno para el suelo y su calidad. La última pregunta. ¿Es costeable medir específicas bacterias en sus suelos? En tus suelos. La respuesta breve no pienso que es factible todavía, porque no tenemos suficiente conocimiento. ¿Sería útil si a largo plazo, eh, podríamos lograr esto, pero pienso que a 5 a 10 años, por lo menos de ese punto, eh, sería factible. Entiendo que hay compañías que indican que pueden lograr esto. Hemos observado los mismos uh, microbios y los mismos datos de microbios y yo no quiero hacer ninguna recomendación a los productores, a los agricultores, basado... En una muestra de suelo para microbios. Hay un par de preguntas más en el chat. Y se les puede dar seguimiento en el chat. Continuemos con nuestra próxima presentación por Daniel. En la segunda presentación, Daniel quiere enfocarse en la mineralización de nitrógeno de la materia orgánica del suelo, la parte oscura negra que se está descomponiendo de la materia, del material orgánico y los factores que afectan la mineralización de la materia orgánica del suelo. Es impresionante cuando tomamos una muestra de suelo y medimos la cantidad de nitrógeno o materia orgánico, nitrógeno orgánico en el suelo. Con 2% de materia orgánica, tenemos casi 2 toneladas de nitrógeno por acre en el pie su superficial de la tierra, de acuerdo a la densidad en masa de la tierra. ¿Qué cantidades está disponible? Como mencioné en mi primera presentación, ese nitrógeno no está disponible a la planta, hay que mineralizarse. En, queríamos aprender más de cómo esta administración de nitrógeno afecta en diferentes suelos y qué cantidad se mineraliza en el suelo en California. Estas son las dos preguntas de investigación que dirigimos y quisiera darles un vistazo de lo que encontramos. La primera pregunta es qué propiedades del suelo afectan la administración de nitrógeno, las tasas de mineralización de del nitrógeno en el suelo. De la materia orgánica. Hicimos una incubación de laboratorio y la segunda pregunta es: ¿Qué cantidad es mineralizado anualmente y durante la temporada de crecimiento? Y esa pregunta hicimos en pruebas a nivel de campo. Y voy a presentar los datos, es datos preliminares. Tengo que mencionar, y más tarde también, estos estudios se llevaron en campos convencionales en ranchos convencionales, no en ranchos orgánicos. Ahora lo estamos haciendo en ranchos orgánicos también, pero todos los resultados que voy a presentar en esta plática es de ranchos convencionales en California. Primero, la incubación de laboratorio. En el año 2016 y 2017 llevamos muestras de suelo de diferentes partes de California en un total de 57 campos de 6 pulgadas a profundidad. Sacamos cámara muestras de suelo alrededor del punto principal de análisis para analizar y también las muestras las mantenemos a un contenido de humedad óptimo bajo condiciones óptimas 77 grados Fahrenheit por 10 semanas. Luego medimos la cantidad de nitrato de amonio que está disponible en las formas a, disponibles a la planta y que tanto aumentaron en estas 10 semanas. Un vistazo, ma la mayoría son muestras del Valle Central con suelos que tienen bajo contenido de materia orgánica. Los que no son de California no se van a dar cuenta de los contenidos de materia orgánica, son a menos del 3%. Y eso es lo que tenemos aquí en el, en el medio occidente del país. Y las condiciones de California son suelos productivos. Tenemos suelos con contenidos de materia orgánica más altos en el delta, en Tule Lake. Son suelos que se formaron bajo condiciones anaeróbicas, sea en los ríos o en las... En las en la, el fondo del, del lago Tule. Me voy a enfocar en suelos del valle central que son de baja cantidad baja de materia orgánica. Suelos similares encontramos en la costa central. Queríamos conocer cuáles son qué propiedades afectan la administración de nitrógeno. Medimos bastantes propiedades de suelos. Nos fijamos en la relación de varias relaciones. Y encontramos que los tres factores importantes que son relevantes para la administración de, nitrógen, de nitrógeno son qué cantidad de materia orgánica o nitrógeno orgánico está en el suelo, la calidad de la, de la materia orgánica del suelo, la medida de actividad micróbica fue la mejor actividad para captar la calidad de la materia orgánica del suelo y eso lo utilizamos por medio de hidrólisis, pero es una medida de qué tan activos los microorganismos descomponen los materiales orgánicos. Y el tercer factor que también toma un lugar importante es la textura del suelo. Al combinar estos tres factores, los modelos de mineralización de nitrógeno en esta gráfica pueden ver lo que vemos aquí en la en la axis horizontal y en la axis vertical es qué cantidad nuestro modelo está basado en estos tres factores y predicen. Si los modelos son perfectos, todos los valores estarían en esta línea negra y pueden ver que muchos de ellos están muy cercanos, algunos están un poco más retirados, pero tenemos una relación relativa buena. Si Queremos obtener mejores futuros en el futuro. Nuestra investigación continúa sobre todo cómo caracterizar la calidad de la materia orgánica del suelo. Eso va a ser muy interesante cuando mejoremos los campos orgánicos para ver si la, la calidad de la materia orgánica o en general es diferente en diferentes campos orgánicos o qué tanto afecta nuestra predicción de la administración del nitrógeno. Esa es investigación en progreso, pero ¿qué tal es la calidad del nitrógeno y de la textura del suelo? Son factores que afectan la cantidad de nitrógeno que es mineralizado de este tipo de suelos. Averiguamos que las incubaciones son excelentes porque podemos chequear, poner todos los suelos en condiciones idénticas y ver qué tan... Qué tan diferentes propiedades de suelo afectan la mineralización de nitrógeno, pero las condiciones en incubaciones son muy diferentes al campo. Podemos tomar la cantidad de nitrógeno que está mineralizando y eso es lo que pasaría en el campo. Queríamos saber más qué, qué es lo que se está mineralizando en el campo. En la literatura científica de muchos lugares indican frecuentemente entre el 1 y 3% del nitrógeno total en materia orgánica del suelo es mineralizada cada año. Eso aplica para California, suelos en California también. Para lograr esto, hicimos uh, pruebas a nivel de campo, o estamos haciendo pruebas a nivel de campo. Son pruebas simples en campos comerciales, donde le preguntamos al productor, qué tipo de nitrógeno de fertilizante se aplicaron en ciertas áreas. Estabilizamos cero fertilizantes, parcelas con cero fertilizante en parte del campo donde sabemos que no se agregó fertilizante. Al comienzo de la temporada recolectamos uh, muestras del suelo antes de sembrar a cuatro pies y se analizaron para nitrato y amoníaco. La disponibilidad de nitrógeno. Que ya está ahí al comienzo de la temporada disponible. Medimos el nitrato en las aguas de riego, puede ser un insumo considerable, sobre todo en aguas subterráneas. Luego colectamos después de la cosecha muestras de suelo a cuatro pies y los analizamos de nuevo para amonio y nitrato, para ver qué cantidad está disponible en cuanto a amonio y nitrato se había quedado en el, en el suelo. También analizamos muestras de plantas. Para una biomasa total de la planta, no incluimos las raíces, solo la biomasa de la planta para determinar qué tanta nitrógeno había en la planta. Basado en eso, podemos calcular la amenazación neta de nitrógeno, el presupuesto. Básicamente, nuestros presupuestos de la amenazación neta de nitrógeno es el nitrógeno que está disponible durante la temporada hasta la mineralización de la materia orgánica. Es la diferencia entre los, lo que sale y lo que ingresa. Lo que sale es en, las plant en la biomasa de la planta sobre la superficie del cultivo, qué cantidad de nitrato residual se mantuvo en el suelo que no salió con la cosecha y, por supuesto, el nitrógeno que se elixivió y pérdidas por gases asumimos en nuestros campos que es cero porque tomamos muestras a cuatro pies y asumimos que el, el manejo de riego por el productor es suficientemente bueno que ellos no le nitrógeno a más de cuatro pies en el perfil del suelo así que las pérdidas de gases estos fertilizantes son incorporadas así que son bajos los pérdidas en gas en insumos, todo el residuo que ya existe en el perfil, el nitrógeno residual, el que se ha agregado con el agua de riego. Y en la mayoría de los campos, como teníamos cero fertilizante, tuvimos un accidente en uno de los campos donde algo de fertilizante sí se aplicó. Así que si eso pasa, nosotros tomamos en cuenta este fertilizante y también puede haber una pequeña deposición de nitrógeno de la atmósfera no lo medimos directamente pero hay buenas publicaciones que demuestran qué cantidad eso es en California y en diferentes regiones así que tomamos esto en cuenta la diferencia entre externos e internos es la mineralización del nitrógeno he aquí un ejemplo de uno de los campos la amarillento a café en el lado izquierdo que son las entradas o insumos. Ese es el nitrógeno en el suelo del primero y tercer y cuarto pie. Y el campo que estoy viendo acá fue donde tuvimos el accidente, donde se aplicó algo de fertilizante. También incluimos eso acá. El agua y la degradación también tenía algo de nitrógeno. Tomamos en cuenta la deposición del nitrógeno, la cual es esta breve línea pequeña. Al final de la temporada medimos el, la disponibilidad de nitrógeno disponible en el suelo. Vimos que había mucho menos que había en la primavera, pero había mucho nitrógeno en la planta. El output o el externo nitrógeno al final de la temporada estuvo mucho más alto que todos los insumos. La diferencia tiene que haber sido suministrada por el suelo, en este caso. Fue 80 libras por acre en los primeros cuatro pies del perfil de la tierra. Luego, cuatro pies, eso es bastante profundo. ¿Pueden los cultivos captar nitrógeno hasta cuatro pies de profundidad? Probablemente no. Las plantas tienen buenas raíces eh, raíces superficiales en cuanto a las hortalizas. La mayoría de los cultivos pueden profundizar a dos pies y captar el amonio y el nitrato que está disponible en los dos primeros pies, pero solamente una fracción menor en lo que está más abajo de esto. Hay que tomar en cuenta la edición y los análisis. En los cultivos, que en los nueve campos que tuvimos, encontramos 75 libras de nitrógeno por acre, que fueron mineralizar durante un promedio de 143 días de producción. En los dos pies de la superficie de la Tierra. ¿Cómo compara esto a lo que la literatura indica? Les estoy mostrando la curva antes de que hubiera amenización de nitrógeno durante el año. Es bajo en, la en invierno, alto en el verano. Al combinar nuestros resultados con esta gráfica, encontramos que un poco más de la mitad del nitrógeno total que fue mineralizado durante la temporada, se mineralizaría durante 143, 143 días de producción de la temporada. Corresponde a 1.19% de nitrógeno total, calculando que se mineraliza cada año. Encontramos que se mineraliza 2.1% de nitrógeno total durante el periodo de 12 meses. Eso es entonces lo que la literatura en otras áreas de los Estados Unidos y otros condados han mostrado, que es entre el 1 y el 3 por ciento. Así que ese rango aplica a nuestros suelos en California también. Lo que queremos hacer es que sea más específico a sitios. Queremos mejorar la relación entre las propiedades del suelo para poder hacer estimados específicos para específicos suelos específicos, campos específicos de los cuales podemos tomar pequeñas diferencias en, en contenido de materia orgánica, textura y calidad en cuenta en la publicación que mencionó Margaret, Margaret al comienzo de la charla no esperemos que ustedes hagan todos estos cálculos para obtener un estimo de qué cantidades es el mineralizado en su campo, simplemente lo encontramos y lo incluimos en esta gráfica, en esta tabla de la presentación. Usted puede tomar entre la costa central, el valle Sacramento y el valle Imperial. En el valle de Sacramento sería todo el valle central en California. Y pueden seleccionar dos diferentes contenidos de materia orgánica que son comunes en, el, en la zona. Y luego listamos una, un estimado del nitrógeno que es mineralizado cada mes del año basado en temperatura. So, si usted se fija en abril uh, al final de julio en el, la costa central con una orgánica, materia orgánica de 1.5, vamos... A ver, 5, 6, 6 y 7 libras por acre de nitrógeno que se mineraliza. Eso sería 36 libras que serían mineralizado durante esos cuatro meses de verano. Así es como usted puede estimar qué cantidad puede estar mineralizado en su suelo. Si su materia orgánica es entre un 1,5 y 3%, usted puede tomar un promedio de los dos valores. Pero es una manera simple de que usted tenga un estimado bruto de qué cantidad el suelo puede suministrar durante la temporada de producción. Para resumir entonces, para concluir, ha demostrado que en esta presentación la administración de nitrógeno de la materia orgánica del suelo depende en el contenido de la materia orgánica del suelo o qué cantidad de... No nitrógeno orgánico está en el suelo, la calidad de la materia orgánica del suelo depende en la historia de cultivos, los residuos, los insumos orgánicos que se agregaron en el pasado, pero también la textura tiene su papel. En promedio, basado en los datos preliminarios que tenemos, el 2.1% de la materia del nitrógeno orgánico del suelo es mineralizado por año en los dos pies superficies de en suero del Valle Central bajo rotaciones de cultivo anuales. La mitad de ese nitrógeno es mineralizado durante el periodo de crecimiento del verano de cuatro meses. Durante el verano, cuando las temperaturas están más calientes, esa mineralización es más alta que durante los otros ocho meses invierno, cuando las temperaturas son más frías. Por supuesto, es importante. De tomar temperatura en cuenta, sobre todo si estás en la costa central, estás produciendo hortalizas durante invierno y verano. La amenización va a ser mucho más alta en el verano que durante el invierno. Como mencionó Daniel, estos resultados son de campos convencionales. En nuestra investigación vamos a buscar sistemas orgánicos para ver si son fundamentalmente diferentes. O hay que hacer ajustes a estos resultados para sistemas orgánicos. Dicho eso, Daniel concluye su presentación. Una pregunta en el chat. La calidad de materia orgánica del suelo está relacionada a la fracción de carbono que está en el suelo. Sí, eso también tiene un papel y también medimos uh, um, las partículas de materia orgánica en, que es una medida del carbono, que no está asociado o protegido por el suelo, por la textura, por los minerales arcillosos. Sí. Sí. Eh, eso, eso contribuye a la calidad de la materia orgánica del suelo. La última presentación es breve. Esta es para dirigir, establecer una demanda de nitrógeno. Es importante en toda esta administración entender tu objetivo, entender tu objetivo de qué cantidad tienes que estar suministrando a tu sistema. En la hoja de trabajo de cálculo es donde esta sección se incluye, en la sección 3, parte 1 el cultivo y la demanda. Colocamos ahí tres maneras de lograr cómo puede usted colocar su demanda de su cultivo. La primera es básicamente encontrar, o encontrar un buen número. Hay guías que indican para tomates a procesar 250 libras de nitrógeno por acre viendo, observando algunas de estas fuentes. Algunas buenas fuentes incluyen diferentes servicios de extensión en su región, diferentes cultivos, uh, observar investigación de la industria para que suministre estos números. Idealmente estamos buscando números que estén lo más cercano a su región posible. El segundo método es utilizar la captación de nitrógeno de una fuente confiable y ajustarla basado en su objetivo de rendimiento o, o rendimiento esperado. Voy a explicarles. La última es utilizar tu rendimiento predecido y el número de libras de nitrógeno necesitadas por una tonelada de rendimiento. Voy a explicarles paso a paso cómo se obtiene esta información. Es importante recordar que la demanda de nitrógeno para un cultivo es para toda la planta. Así que esto incluye la planta en sí misma, el cultivo que vas a cosechar, la parte que vas a cosechar y el cultivo desechable. En esta gráfica en la lado izquierda tipo pastel es en tomates. Cuando nos fijamos a todo el nitrógeno que esa planta uh, captó el 64% se invirtió en las viñas y en fruta verde al final de la temporada. El 18% se fue a la fruta mercadeable que se cortó y se embarcó. Y el 18% fue fruta desechable. La, la segunda característica importante es que... La, la demanda del nitrógeno en el cultivo y su rendimiento están muy cercamente relacionadas. Por eso usted quiere hacer ajustes a la información que está leyendo o encontrando a su propio rendimiento, tratando de entender qué rendimiento estaba enlazado a esa demanda. Esto es una tabla directamente de, del documento del 871 que hemos estado referenciando. Aquí, por ejemplo, podemos ver en lechuga, por ejemplo, con un rendimiento en este caso era 20 toneladas por acre. La captación de nitrógeno del cultivo en total fue 8 libras de nitrógeno por tonelada de rendimiento o 160 libras de nitrógeno por acre. También tenemos una columna que tiene la cantidad de nitrógeno en la cosecha. Con una gráfica como esta. Tenemos flexibilidad y tenemos objetivos para poder observar las libras de nitrógeno por acre, pero también puedes hacer ajustes basados en rendimiento. Típicamente, los rendimientos suministrados en documentos como los nuestros o eh, otros pro, eh, pro cultivos son suministrados por áreas donde el cultivo es producido bajo condiciones óptimas. Así que estas son. son expectativas de la industria. Si estás sembrando un en condiciones menos óptimas, puedes esperar un rendimiento más bajo. Es importante entonces, ¿dónde es que vienen estos números? Esta gráfica tiene captaciones de nitrógeno por cultivos. Espero que ustedes puedan ver acá por los rangos de que estos números, este es un punto de comienzo para entender las necesidades de nitrógeno de tu cultivo. Parte del reto y parte de, del arte de, de la agricultura es poder... A ser parte de todos estos puntos de lo que está viendo y midiendo en el campo así que los números en nuestros documentos y acá están ayudando a dirigirnos a ustedes hacia un buen estimado a un punto de comienzo para usted es importe, importante también recordar a esos cultivos que pueden producirse en invierno y en el verano es común en condiciones costeras por lo general van a tener una captación más baja de nitrógeno en el invierno en las siembras de invierno eso es otro ejemplo de un ajuste que usted puede hacer debido a que las plantas no captan todo el nitrógeno aplicado la cantidad de fertilizante nitrógeno en total necesitado para un crecimiento óptimo del cultivo frecuentemente es más que lo que el cultivo puede captar. Así que al final de hacer sus cálculos, digamos que usted entiende su rendimiento, conoce su rendimiento, conoce el contenido de nitrógeno de sus plantas, de sus tejidos, del cultivo cosechado y es más bajo de lo que usted pensó, que usted había agregado. Esto es parte de esa explicación otras razones porque existen uh, lo que se aplica y lo que se capta es no hay igualdad puede ser en las ineficiencias en la gestión del riego por ejemplo el papel del agua es en los microbios en la actividad de los microbios pero también en el potencial impacto de la lexiviación. y también la variabilidad Natural en el campo, pues ser la textura del suelo, la estructura del suelo, la humedad debido a cambios en los niveles, etc. Así que va a haber variabilidad y diferencia en el campo y puede contribuir a las imperfecciones. La textura del suelo influencia el movimiento del agua, lo cual influencia el movimiento del nitrato. La lixiviación de nitrato residual es más pronunciado en suelos arenosos que en arcillosos. Así que en suelos arenosos después de un invierno muy mojado, es necesario aplicar más fertilizante en forma de nitrógeno para contrarrestar la pérdida del nitrógeno residual después de un invierno seco. Esperemos que puedan tomar algunos de estos principios aplicarlos a sus propias condiciones para poder ajustar en los números y refinar sus propios presupuestos. Para reenfatizar, los números de, cap de captación son para comenzar y no como una receta. Quisiera presentarles las guías de fertilizaciones de California, si no los conocen. Estas son. Uh, voy a dejar el enlace aquí en el chat. Tenemos esto para estos cultivos y algunos tenemos disponibles en español. Y cuando se haga clic en estos, usted puede encontrar información como este ejemplo. Este es un pantallazo donde podemos ver la captación para, para el melón. ¿Qué cantidad de ese nitrógeno total va a ser las viñas? En cuanto a la fruta mercadeable, la fruta desechable y puedes obtener algunos de los números de, de eso de esas demandas de, de esos números de demanda de nitrógeno y su captación este es un gran recurso y hay una buena número de cultivos que pueden donde pueden encontrar este tipo de información mucha de la información que hemos estado hablando hoy y que vamos a estar hablando en los próximos sesiones eh, pueden leer acá en este artículo esto es un artículo académico viendo la administración de insumos uh, orgánicos preguntas en cuanto a demanda Bo, Marga va a continuar entonces para terminar hoy y luego va a referir para preguntas. Estamos terminando nuestra primera sesión, así que la próxima semana vamos a enfocarnos en composta, fertilizantes orgánicos, cultivo de cobertura y residuos de cultivo. En esta sesión vamos a tener tiempo para observar sus propios datos. Tenemos una, una tarea breve. Si ustedes quieren, pueden tener su propia información. En esa publicación 8712, en la página 21, va a encontrar una guía de preparación obteniendo inform recopilando información para la hoja de trabajo de nitrógeno. Y se ve de esta manera. Aquí es la información básica que ustedes van a necesitar para poder comenzar a desarrollar su propio presupuesto. Por ejemplo, si usted va a, al lado derecho de la pantalla, nitrógeno disponible de enmiendas orgánicas. Si usted utiliza composta, lo animo a que le dé seguimiento, información de esa composta. ¿Cuál es la proporción de carbono a nitrógeno? Qué humedad tiene esa composta y cuál es el porcentaje de nitrógeno de esa composta. Puede obtenerlo del suministrador y darles una, un análisis. Igualmente piense en los diferentes productos de fertilizante que utiliza y obtenga esta información. ¿Cuál es el nitrógeno total en el, en el producto y cuál es su tasa de aplicación? ¿Y si no está utilizando libras por acre, se toman severas calculaciones de traducir una bolsa por 20 surcos, o si está utilizando carretillas o otro tipo de unidades. Todo lo que platicamos es en libras por acre. Así que hay que convertir todas en libras por acre, o conocer qué área estás colocando el material. Y por último, puedes obtener la información de fertilizantes líquidos, si tienes pruebas de, de análisis de suelo, puedes poner los resultados de los análisis de suelo. En el lado izquierdo también puedes ver la captación de tu cultivo de nitrógeno, el rendimiento de tu cultivo. Si tienes cultivo de cobertura, información de ellos, vamos a hablar de eso la próxima semana también. Los animo entonces a que busquen este tipo de información y la semana próxima cuando nos reunamos, vamos a tener grupos de trabajo. Vamos a trabajar y a interpretar algunos de estos números. En nuestra última sesión vamos a traer todo en unión, vamos a recopilar todo para completar el presupuesto y vamos a ver cómo sincronizamos la liberación de nitrógeno con la demanda de nitrógeno, ver, observar las curvas de captación para diferentes cultivos, cómo el riego tiene un papel en ambos, la liberación y la, captación, y la demanda de captación y cómo utilizar pruebas de suelo, hablaremos del agua y vamos a observar las fronteras en la ciencia de nitrógeno. Dicho eso, ¿alguna pregunta? Vamos a mostrar entonces la encuesta y a ver qué aprendimos. Primera pregunta, ¿cuál es la fuente más grande de nitrógeno en el suelo? La segunda pregunta, ¿cuáles son las formas principales de nitrógeno captados por plantas? Seleccione todas las, las respuestas correctas. Y la tercera pregunta. ¿Qué hacen los organismos del suelo cuando los sustratos orgánicos contienen mucho carbono pero poco nitrógeno? Solo una respuesta. In inmovilizar el nitrógeno, fijar el nitrógeno, mineralizar nitrógeno, utilizar fósforo en vez del nitrógeno. Muy bien, uh, la prueba 3. Oh. ¿Cuál es la forma más grande de nitrógeno en la Tierra? ¿Amonio, nitrato, nitrógeno orgánico o amonia? ¿Cuáles son las formas de nitrógeno captadas por las plantas? Seleccionar todas las respuestas. Y los organismos del suelo cuando... Oh, ya se repitió. Aquí es entonces como el público a esa primer prueba. La forma más grande de nitrógeno en el suelo es nitrógeno orgánico. Cuatro pregunta número uno: diferentes bacterias del suelo solamente pueden usar nitrógeno en esta forma: amonía, formas de nitrógeno orgánicas, nitrato o cualquier tipo de nitrógeno. Pregunta número dos. Es duro el mundo allá, pero cada forma de vida tiene su lugar para ganar. Muchas veces trabajar en unión es mejor que competir. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones abajo es verdadera? Deshacer la materia orgánica, los microbios mantienen el nitrógeno fuera de las plantas. Algunas plantas son huéspedes y alimentan las bacterias de que pueden fijar el nitrógeno atmosférico. Los denitrificantes suministran plantas con nitrato. He aquí un vistazo de cómo todos respondieron ese segundo tipo de, de preguntas. Muy bien, son las 3 de la tarde. Y los que necesitan retirarse, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Para los que quieren estar aquí, Rad o Daniel, si quieren algún comentario de las preguntas. La primera pregunta. La, la fuente más grande es la materia orgánica del suelo. ammonia y nitratos son las formas que las plantas captan el nitrógeno y la tercera pregunta si no tiene suficiente nitrógeno inmovilizado de la solución del suelo Brad? Para las preguntas de Ryan, la primera pregunta de los tipos de nitrógeno que los microbios pueden utilizar. Básicamente la respuesta es cualquier tipo de nitrógeno, la D. De, en todas las formas de nitrógeno que estén disponibles en el suelo, los microbios pueden utilizarlas. Para la segunda pregunta, que tenía que ver con qué otras relaciones simbióticas o antagonistas existen, algunas plantas pueden fijar el nitrógeno atmosférico. Pienso que la mayoría de las personas respondieron correcto. Bueno, con esto terminamos el taller para el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar y los vemos en una semana. Tengan una excelente semana. Manténganse cálidos y nos vemos entonces. Gracias.